Para 2020 se espera un incremento en los menús de los restaurantes que variarán del 5 al 7%. Esto lo confirmó el presidente de Canirac en Durango, Jorge Muñoz Guerrero. Seguramente sí, seguramente sí habrá. Cada año tenemos que modificar por salud económica del negocio, se tienen que modificar los precios cada año. Entonces, seguramente habrá incrementos, pero ya dependerá de cada uno de los restaurantes el porcentaje que aumentarán. ¿Cuánto es más o menos lo que tiene que aumentar un restaurante? Pues todo va de acuerdo a la inflación y al incremento de los insumos, pero va de un 5 a un 7% más o menos.